Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos al Termómetro de las Estrellas, donde encontrarás lo más relevante del mundo del espectáculo sucedido durante la semana. Muchas exclusivas, invitados y lo que tú quieres oír de teatro, cine, televisión y más. ¡Comenzamos! Ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te... Bienvenidos al Termómetro de las Estrellas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos hoy desde los camerinos de Televisa San Ángel. Me es imposible acudir hoy a la cabina, pero muy contentos de estar con todos ustedes para ponernos al corriente toda la semana en materia de espectáculos. Les recuerdo que yo soy Alejandro Rubí y me encuentran a través de @AlejandroRubí en Instagram. Pueden sintonizarnos a través de www.proyectoradiomx.com. A las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Amazon, todas las plataformas digitales nos encontramos ahí a la hora que ustedes nos gusten ver. Nos pueden hacer el favor de sintonizarnos. Estamos totalmente en vivo a través de www.proyectoradiomx.com. Saludos a todos allá en la cabina, gracias por hacer esta conexión. ¿Y qué les parece si entramos en la de espectáculos? Porque... híjole, ¿se acuerdan que aquí en el Termómetro de las Estrellas hemos seguido muy de cerca el caso de Pablo Lyle? Pues resulta que el día de hoy él tendría que pagar una fianza, la renovación de su fianza de por 50,000 pesos para que pueda seguir con libertad bajo fianza condicional en lo que su juicio se lleva a cabo el próximo mes de julio. El actor pidió un amparo porque no tiene dinero ya para hacer este depósito, esta fianza, debido a que pues no ha podido trabajar, obviamente. Tiene visa en Estados Unidos de turista y no ha podido trabajar porque se encuentra arraigado, ¿verdad? Allá en Estados Unidos. Y metió un amparo. Él está ahorita en la fiscalía de Miami porque no ha podido pues ni salir ni renovar absolutamente nada. La verdad es que es lamentable. Su juicio se ha venido aplazando y aplazando por la pandemia y esperemos que ya ahorita en julio salga todo favorable para él y que pues sobre todo pueda estar él en libertad. Fue un arranque que por eso hay que pensar las cosas antes de actuar 10 veces, porque no sabemos en qué momento nos puede cambiar la vida. Sin embargo, pues le deseamos toda la buena vibra a Pablo Lyle, que pueda salir adelante y ojalá que pudiera conseguir. Son $50,000 lo que tiene que pagar de multa para esto, esta renovación de que se extienda su libertad en arraigo domiciliario. Ojalá que lo pueda lograr para que no pise en la cárcel, ¿no? Ojalá, estaría súper increíble que pudiera hacerlo nuestro querido Pablito Lyle. Y pues bueno, el día de hoy no sé si ya está conectado nuestro primer invitado del día, José Luis Insunza. No sé si en cabina lo tengamos conectado. Me pueden avisar en cabina si ya está José Luis. Ya está. Ok, pues le damos la bienvenida al sanador holístico José Luis Insunza. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes, bienvenido. Metro de las Estrellas. Hola, Alex, ¿cómo estás? Excelentemente bien yo por acá. Un gusto saludarte y estar aquí contigo. Qué bueno, pues el gusto es de nosotros siempre que nos platicas cosas interesantes, porque, híjole, hemos, pues que ya a lo largo como de 5 o 6 meses hemos ido abriendo como que un camino en medio. Te hemos visto ya en las grandes ligas de programa hoy, ahí haciendo participaciones, colaboraciones y todo, con temas muy interesantes que me gustaría que también compartieras aquí. Y aparte de eso, bueno, primero vamos a hablar, a ver, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Bueno, pues podemos hablar acerca de cómo la importancia de sanar de manera holística, porque creo que lo hemos hecho mucho hincapié, o nos han hecho mucho hincapié en que hay que sanar de manera biológica, no médicamente hablando, y está perfecto, no hay que dejarlo de lado, pero... lo que sí hemos dejado de lado la mayoría es la parte espiritual, la parte energética, y eso es súper importante. Totalmente. Pero, por ejemplo, en el caso de alguna enfermedad, por ejemplo, si alguien
conozco una persona, tengo un cliente del dominio público, que nuestro querido Eddie Small sufre de cáncer. Y él no se ha sometido a ningún tratamiento, no ha hecho absolutamente nada, y él solamente dice que holísticamente él está curado. Los doctores están sorprendidos de su evolución, de que en el cáncer, en donde él tiene esta enfermedad, le daban no más de 15 días de vida, y pues gracias a Dios está bien, está sano, trabaja, y uh-huh. Ejemplo de que sanando holísticamente, pues se puede vivir. Platícanos un poco sobre eso. Bueno, mira, de hecho, nuestra alma y nuestro subconsciente sabe que las enfermedades van a ser originadas primero por algún programa, alguna emoción. Yo creo que, no sé si a ti te haya pasado, pero la mayoría de la gente creo que nos ha pasado de decir de vez en cuando, oye, como que siento que me voy a enfermar. O sea, antes de que llegue la enfermedad al cuerpo, ya la estamos sintiendo, ya prevenimos, ya sabemos. Y eso es porque nuestro cuerpo energético ya lo sabe, ¿ok? Ajá. Bueno, ahora, en el caso que tú comentas ahorita, pues también, porque la mente es muy poderosa. De hecho, específicamente hablando del cáncer, podemos conectar holísticamente a través del creador con las células cancerígenas. Y a mí lo que me ha tocado trabajar cuando hablo con ellas es que ellas no creen que estén haciendo un mal. Al contrario, están haciendo un bien al cuerpo. Ellas en su afán de querer ayudar, lo que hacen es encapsular, y si no me equivoco, científicamente ha sido probado que las cápsulas del cáncer como que absorben, como que encapsulan algo. Y bien, en este caso están encapsulando la tristeza, el rencor, los resentimientos. Normalmente un cáncer te lo encuentras cuando ha habido una separación, sobre todo abrupta, y un resentimiento. Por ponerte un ejemplo, alguien que se le murió algún familiar, o que se fue separado de su trabajo, o de algo, o de alguien que amaba mucho. De esta manera se cumple la separación y también se genera un resentimiento. Por poner un ejemplo, si se muere mi mamá o mi papá, me genera aparte de la separación, me genera un resentimiento hacia esa persona que se fue. Porque digo, oye, porque te fuiste, etcétera. Y ahí, esa tristeza y ese resentimiento es lo que las células cancerígenas empiezan a encapsular para poderte proteger. Pero como lo van encapsulando, entonces el cuerpo produce más, y es cuando entonces se va haciendo cada vez más grande. Cuando nosotros energéticamente decimos, no, ya lo libero, entonces es cuando puede venir la sanación. Ok. Oye, ¿y de qué forma lo podemos hacer, aguanten al otro invitado, por favor, José Luis? ¿De qué forma podemos esto combatirlo o programar a nuestro organismo para que podamos sanar? Bueno, normalmente lo hacemos en sesión, porque hay que buscarle en el subconsciente de la persona cuando inició. Hay algunas características que hay que buscar, ¿no? Y eso lo hacemos normalmente a través de indagación o preguntándole al creador. Primero, checamos desde cuándo tiene este problema. Y muchas personas dicen, bueno, me pasó a partir de que perdí mi trabajo, o a partir de que me separé de mi pareja, o a partir de que murió algún ser querido. Entonces empezamos a hacer indagación y podemos checar en la persona si algo de esto es lo que le está provocando. Cuando logramos encontrar la raíz del problema, es cuando podemos reprogramar, liberar resentimientos, liberar remordimientos, liberar enojos, liberar culpa, liberar la forma en que nos autocastigamos. Yo les digo que siempre se genera de adentro hacia afuera un resentimiento hacia la otra persona. Se provoca un enojo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me despediste? Lo que sea. Hacia adentro se genera un remordimiento y una culpa. No sé, por ponerte un ejemplo, es como, ay, te moriste, me enoja que te hayas muerto, pero me siento culpable porque, pues, lógico, pues, se murió, ¿qué querías que hiciera, no? Y es como un estira y afloje que nos hace sentir culpables, y la culpa merece un castigo. Y nos castigamos a nosotros mismos con ese cáncer, ¿me explico? José Luis,
un tema, temas así, la verdad es que muy, muy interesantes, que en muchas ocasiones la verdad es de que yo no he sabido cómo transmitirlo a la gente, de todas las maravillas que puedes hacer. Sé que el próximo 23 de abril vas a estar aquí en Ciudad de México y te voy a comprometer públicamente a que nos acompañes en la cabina todo el programa para que nos puedas explicar y ampliar todos los temas que tienes. Ese día vas a Ingrid Coronado y Tamara Vargas, pero de ahí te da tiempo perfecto de acompañarnos aquí en Proyecto Radio. ¿Te parece? Es el viernes 22, aclarando el punto, ¿verdad? Viernes 22. Es que dijiste sábado 23. Ok, no, perfecto, por mí está bien el sábado, el viernes 22. Ahí estoy con ustedes y hablamos largo y tendido sobre todo esto, porque a veces como que entre más preguntamos, más dudas surgen, porque hay mucho que trabajar. Desafortunadamente se nos termina, estamos en programa en vivo y se nos termina el tiempo, pero te vamos a dedicar a ese programa para que nos expliques todo, porque quiero que nos platiques también sobre tu nuevo programa de YouTube que estás lanzando con invitados, artistas especiales, donde vas a ir con ellos a trabajar muchos temas holísticamente. Sí, perfecto, un placer. De hecho, un día antes de ese viernes 22, el jueves 21, ya se lanza el primer programa que tenemos como madrina a Andrea Escalona, la conductora del programa Hoy, va a estar ahí con nosotros y vamos a hablar de un súper tema, cómo liberar duelos y cómo se conecta ella con su mamá y cómo libera ese duelo con Magda Rodríguez. ¿En qué horario y en qué canal va a ser ese programa, José Luis? En mi canal de YouTube, José Luis Insunza, se estrena el jueves 21 de abril a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Pues ahí vamos a estar todos puntuales viendo ese programa para ver qué tal te va. Te deseamos el mayor de los éxitos, que seguro lo tendrás. Sé que en esas fechas vas a andar también grabando por acá otros programas para darle continuidad. Y pues la mayor de los éxitos. Te Perfecto. Vemos también en programa Hoy. Sí, voy a estar el jueves 21 por la mañana. Voy a estar en vivo en programa Hoy. Por si ahí nos quieren acompañar, pues ahí vamos a estar el jueves 21 en programa Hoy. Padrísimo. Pues el mayor de los éxitos, José Luis. Gracias por conectarte. Oye, un abrazo. José Luis Insunza en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, en todo es igual, José Luis Insunza. Gracias por conectarte, estamos en contacto. Un abrazo, gracias. Igualmente, bye. Pues nosotros ahora le damos la bienvenida a, no sé si ya tengamos a Mauro, Mauro Castillo, ya lo tenemos, ¿verdad? En cabina, ¿me pueden avisar? Cabina, hola, hola, hola. 3-2, 3-2. ¡Se fue! ¿Cómo creen? ¡No es cierto! A ver, vamos a ver si nos pueden ayudar a conectarse. Ay, Dios mío, ¿por qué? Pero bueno, mientras tanto, aquí estamos, estábamos platicando con José Luis Insunza, ya que se conecte. Me avisan en cabina en cuanto esté nuestro invitado Mauro Castillo. Mauro Castillo con su tema Chachami. Ok, Mauro Castillo. Me avisan en cabina, ¿no? Ya está. Hola. Ya está nuestro invitado. Hola, ¿cómo estás, Mauro Castillo? Bienvenido al Termómetro de las Estrellas. Qué gusto saludarte acá en México. Gracias, Alex. Un placer saludarte para mí. Gracias a ti. Oye, qué gusto y qué honor tenerte aquí en Proyecto Radio MX, en el Termómetro de las Estrellas. ¿Dónde estás ahorita? ¿Te encuentras en Miami? Estoy en Orlando en este momento, en Orlando, Florida. En Orlando, Florida. Y con el gusto de que nos da que estamos aquí estrenando tu nuevo sencillo, Chachachami. A ver, cuéntanos todo sobre esto, caramba. Claro que sí. Bueno, lo grabé en inglés. Ajá. Primero. Pero decidimos hacer una versión en español y la sacamos simultáneas. Es una invitación a bailar el cha-cha-cha, a hablar de lo que necesitamos en la vida para seguir. Y es que cuando nos caemos, nos sacudimos el polvo, las hormigas y seguimos hacia adelante. Así se trata Chachami. Y dice, bailemos cha-cha, taran, tan, tan, ven, dale duro al piso, Chachami.
Quiero verte mover, un, dos, cha, 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 uno, dos, bailemos, amor, vamos, vamos, métele todo, bailemos, cha, cha. Ah, por ahí se va. Eso. Oye, la verdad es que suena increíble, la verdad es que yo, no, tu energía, ese ritmo, ya escuché la canción, me parece increíble y creo que trae un ese flow, o sea, esa energía y todo para que sea un gran éxito, caray. Gracias, sí, ha gustado muchísimo en las plataformas digitales, en YouTube, entre las versiones inglés y español ya sobrepasa lejos el 1,200,000 reproducciones, estamos muy felices por eso, está haciendo picos en países como Tailandia, donde la gente quiere aprender a bailar el cha-cha-cha, aprenderse la coreografía que está ahí dentro, estamos muy felices por eso. Wow. ¿Cómo surge cha-cha? ¿Cómo llega a ti? Tú la escribes, pero ¿cómo nace esa inspiración? Bueno, claro que sí. El tambor siempre ha estado entre nosotros y siento que a raíz de We Don't Talk About Bruno y de la película animada de Disney Encanto donde dice Felix en inglés y en español, la gente a raíz de esa canción que haciendo un paréntesis me acaba de informar pues Leila Cobo de Billboard que We Don't Talk About Bruno es la canción más importante en toda la historia de Disney en este momento, según pues sus mediciones y sus tablas. Entonces es increíble, la gente empezó a preguntar cómo se bailaba la canción de Bruno y yo les mandaba links como, mira, esto es un cha-cha-cha, entonces pues mira, este Dani. Y yo, en algún momento dije, oye, pero ya, ¿por qué no mejor explico una canción y así con una canción y les cuento a todos? La produje con Carlos El Loco Bedoya, productor de Missy Elliott, Beyoncé, Arjona, Daddy Yankee, El Divo, Wizard, Enrique Iglesias, y le encanta la salsa, hicimos esta fusión con tambores también muy colombianos y con ese ritmo y ese color que nos caracteriza. El video fue grabado en Medellín con toda la diversidad que tenemos en edades, en tonos de piel, en formas de moverse y de bailar, y bueno, estamos disfrutando de absolutamente todo lo que sucedió en ese video, de mi disfraz de abuelita que sale ahí y de todo lo que ha pasado. Oye, Mauro, ¿y qué más planes traes? ¿Cómo te sentiste? Supimos que estuviste en los Oscars hace un par de semanas. ¿Cómo te sentiste en esta experiencia? Increíble, es una experiencia gigante y qué bueno poder contar mucho más de nuestra diversidad como latinos, del sabor. Soy el primer artista de salsa parado en los Oscars en sus 94 años de haber sido creada, en estar cantando un cha-cha-cha. Además, es una alegría profunda mostrar más de lo que somos e inspirar a muchas personas a que, pues siendo como somos, cumplamos nuestros sueños, ¿no? Sin tener que encajar en alguna parte o querer encajar para lograr lo que somos, sino siendo en nuestra estructura, esencia, corazón, comunicar y pues llegar más lejos. Oye, cuando llegó esta invitación a ti, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente? Mucha felicidad porque no pasaba por mi cabeza. Nunca antes en la historia de los Oscars una película había puesto dos canciones de su banda sonora en una ceremonia. Entonces, pues, un motivo de celebración adicional. El Oscar, pues, increíble. Más allá del premio, pues, hay un cariño enorme de todas las personas alrededor y, pues, estamos disfrutando mucho de todo este movimiento y toda la inquietud que tiene la gente de conocer más cosas acerca de, no solo de Colombia, sino de lo latino de nuestros países. Padrísimo, Mauro. Oye, Mauro, y platícanos, ¿qué más viene aparte de cha-cha-cha? Bueno, aparte de cha-cha-cha viene, bueno, ya sabemos que está en inglés y español, viene en italiano y portugués, va a salir pronto. Viene también muchas más creaciones, conciertos y pues toda la alegría y energía que me caracteriza para asumir los retos en la vida y que, pues, cuando te llega, no sé, lo que siempre he pensado, cuando te llega una oportunidad, hay que asegurarse de estar preparado para no dejarla ir. Y aquí sigo estudiando mucho, preparándome para que todas lleguen y esté listo para afrontarlas y para comunicar lo que comunico hasta ahora. ¿Cuál es tu próximo sueño, tu próxima meta a cumplir a corto y mediano plazo? Bueno, llegar a más personas haciendo lo que hago, poder seguir comunicando a través del arte como lo he hecho, tener la fortuna y sobre todo ahora que podemos darnos un abrazo, ir a abrazar a la gente en los conciertos, de,
de tener esa cercanía que hemos perdido. Estamos ¿cómo recuperando. Viviste esta pandemia? Afortunadamente estamos ya de salida, y estamos regresando a la normalidad poco a poco. ¿Cómo te has sentido tú? Genial, muy acompañado. Saber que ya estamos pasando, ¿no? Y que estamos avanzando, da mucha esperanza. Totalmente. Y pues disfrutar lo que viene, ¿no? Ya pasó lo otro, esa incertidumbre, esa falta de paciencia con la que quedamos también, espero la recuperemos, ¿no? Sí, yo siento que todos hemos perdido un poco la paciencia, pero qué bueno que ahora están volviendo las cosas y ojalá podamos volver a entendernos otra vez o tal vez un poco más, ¿no? Ahí se vale soñar. Padrísimo. Mauro, pues por último, ¿qué planes tienes aquí en México? ¿Cuándo te vamos a tener acá para hacerte tours y verte en todos los programas y que vengas y nos cantes y que los mexicanos conozcamos aquí toda tu música, que es increíble? Hombre, toda la intención y todo el cariño. México me ha dado cosas muy hermosas desde cuando canté en el grupo Niche. Okay. Y pues estoy muy feliz de poder saber que voy a volver pronto, a hacer promoción a los conciertos, a disfrutar con la gente, a comer, que me encanta comer. Bueno, tengo hasta familia ya, entonces voy a ir muy pronto. ¿Y ya tienes fechas para estar acá en México? No tengo fechas aún, porque estamos cuadrando todo, ¿sabes? Se viene Semana Santa y hay una avanzada de promoción también por Estados Unidos. Voy para Chicago, voy para Washington, voy a volver a Los Ángeles, tengo que ir a Colombia, Ecuador. Estamos mirando, yo creería que antes de la primera mitad de este año estaré en México. Padrísimo, pues felices de recibirte y esperemos que ese día podamos estar en la cabina. Yo ahorita tampoco pude estar en cabina, estoy en los foros de Televisa hoy. Tocó grabar acá, pero ojalá que en la próxima vez podamos coincidir en la cabina, sería un honor recibirte ahí. Ah, el honor es mío, claro que sí, así será. Un saludo a toda la gente que hace grande Televisa, pásenla bien ahí, y a todos los que se conectan a través de esta señal. Gracias a ti, Mauro. Pues recuérdanos tus redes sociales, por favor, para que todo nuestro público del Proyecto Radio MX te siga. Claro que sí, yo soy Mauro Castillo y así me consiguen por todas las redes, ¿ok? Si me siguen por YouTube, se pueden ganar una serenata puesta en su muro de Facebook. Síganme por todas las redes, el que está verificado, no me han falsificado tanto todavía, entonces escriba Mauro Castillo, por ahí aparezco, la cara es la misma y el corazón también. Increíble, Mauro. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Acá te esperamos. Bueno, gracias, gracias por el cariño de siempre. Y por inspirarme también a trabajar desde la cultura. Abrazos, música y mucha sabrosura. Y bueno, a bailar el chachamí. Vamos a irnos cantando el chachachamí. Venga. 5, 4, 3, 2. Bailemos chacha, param, pam, pam. Ven, dale duro al piso, chachamí. Quiero verte mover, 1, 2, cha, 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 1, 2, bailemos amor, vamos, vamos, métele todo, bailemos, cha, cha, taran, tan, tan. Cha, cha, mi, cha, cha, chéame, hazme el cha, 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 báilame. Padrísimo, muchas gracias, Mauro, un abrazo. Abrazos para ti, Alex, y buena vibra. Igualmente, hasta luego. Gracias, Alex. Bye. Pues nosotros llegamos al final del Termómetro de las Estrellas el día de hoy. Gracias a todos por habernos sintonizado. Y la próxima semana vamos a presentar un podcast, porque pues es Semana Santa, nos vamos de vacaciones. No sé si merecidas o no, pero sí muy necesarias. Y nosotros nos vemos totalmente en vivo aquí el próximo viernes 21 de abril, en punto de las 12 del día, a través de Proyecto Radio MX. Yo soy Alejandro Rubí y un gusto estar con todos ustedes como cada viernes. Nos vemos, escuchamos el próximo viernes. Hasta la próxima. Gracias a todos en cabina. Llegamos al final del Termómetro de las Estrellas. Yo soy Alejandro Rubí y los invito a escucharme el próximo viernes a las 12 del día a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Adiós.